Comercio electrónico o e-commerce. ¿En qué consiste el comercio electrónico? Fundamentalmente en el desarrollo de acciones de mercado, ventas, servicio al cliente, gestión de cartera y en general a todo tipo de evento comercial e intercambio de información. Existen diversos tipos de comercio electrónico. Entre ellos tenemos el comercio electrónico business to business, el comercio electrónico business to consumer, el comercio electrónico business to employee, el comercio electrónico consumer to consumer y el comercio electrónico government to consumer. ¿Sabes cuántas personas compran en línea? Al cierre del 2021, aproximadamente 13.9 millones de personas compraron vía online, lo que representa el 41.8% de... ¿Cómo realizar un buen comercio electrónico? Primero, escoger un buen nombre para tu marca, definir lo que va a vender y establecer un precio favorable al mercado. Segundo, elegir una plataforma de venta o redes sociales, las más populares que se presentan hoy en día, como por ejemplo Instagram, Alibaba, Mercado Libre, softwares para crear una tienda que sea fiable y llamativa, o también páginas web con plantillas prediseñadas. Tercero, definir qué habrá en la tienda virtual y ver el proceso de compra. Cuarto, establecer un sistema de pago fiable. Quinto, establecer condiciones de compra y explicar a los clientes el paso a paso para así evitarnos problemas. Sexto, implementar sistemas de facturación electrónica. Séptimo, determinar mecanismos de logística. Octavo, diseñar una campaña de marketing digital a partir de los comentarios de clientes y del mercado. Noveno, medir el tráfico de su sitio web. Y por último, crear una estrategia para fidelizar a los clientes. ¿Cuál es la importancia del comercio electrónico? En la actualidad, el comercio electrónico es importante porque ha significado una gran ventaja competitiva en la fuerza de venta de las empresas, ya sean estas unas pymes o sean grandes empresas. Implementar el comercio electrónico nos brinda diferentes ventajas, como por ejemplo la expansión del mercado globalizado que se alcanza y la rapidez con la que se manejan los negocios. También la creación de oportunidades de negocios y nuevas formas de distribución de los productos y servicios que usted ofrezca. También aumenta la competitividad y calidad de servicio. Por otro lado, nos facilita el tener respuestas rápidas a las necesidades del usuario y hace que nuestras entregas sean en tiempos más cortos. Finalmente, tenemos el control de pedidos y el control de clientes. Sin embargo, también se pueden presentar desventajas. Por ejemplo, no todos los productos se pueden vender fácilmente por internet y muchas veces es debido a la imposibilidad de percibir o probar el producto antes de realizar la compra. Además, existe cierta desconfianza por parte de los clientes al pagar en línea. También es posible que necesites ayuda técnica para realizar varios ajustes. Por otro lado, existe una extrema competencia en el mundo de comercio electrónico, así como también la privacidad de tu e-commerce podría ser vulnerada por hackers. Asimismo, si se cae tu tienda virtual, perderás venta. Y finalmente, los costos extra de envío podrían desanimar a tu cliente a concretar la compra.